Tokio. Buenos días, Silvia Chanel desde Tokio. Nuestra primera mañana en esta ciudad, desayunando en el piso número 40, donde ustedes están viendo lo mismo que vi yo hace segundos. Algo fantástico. Difícil de entenderse con los japoneses, sobre todo con mi inglés fluido. Pero bueno, ya algo saldrá. Hay una torre acá, una moderna y una antigua, que yo creo que al lado de donde estamos nosotros ahora, no creo que haya mucha diferencia. Pero bueno, nos iremos en el Big Bus, o en el Ski Tokio, como lo llaman acá, o algo parecido. Hasta luego. Silvia Chanel, desde Tokio para ustedes. El estado de Japón es un país insular del este de Asia, situado en el Océano Pacífico y tiene al oeste el Mar del Japón, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Rusia, al norte el Mar de Ojotsk y al sur el Mar de China Oriental y Taiwán. Es la mayor área metropolitana del mundo con sus más de 30 millones de residentes. Restos arqueológicos indican que el ser humano ha vivido en Japón desde el Paleolítico Superior. Desde el siglo XII hasta 1868, Japón fue gobernado por sucesivos shogunatos militares que ejercían el poder en nombre del emperador. En el siglo XVII, el país entró en un largo periodo de aislamiento que no terminó hasta mediados del siglo XIX. Japón es desde hace varias décadas una de las grandes potencias económicas mundiales. Es el cuarto mayor exportador e importador de mercancías. Tiene aproximadamente un 84% de territorio montañoso. Ninguna de las llanuras o valles habitados es amplia. La más grande es la llanura de Kanto, que es donde está situada Tokio, y solo tiene 13.000 kilómetros cuadrados. Edo, que era la capital durante la época de los shoguns, es el antiguo nombre de Tokio. En la isla de Honshu, en el Océano Pacífico, la ciudad de Tokio está construida alrededor de un enorme parque central. El Palacio Imperial está donde antaño se alzaba el Castillo de Edo, que se construyó a finales del siglo XVI. Aunque aún fascina a los japoneses, el Palacio Imperial solo cumple una misión simbólica. El emperador ya no participa en la política, pero sigue representando la unidad nacional. Este camino nos lleva al puente que entra al castillo. En esta plaza imperial encontramos la estatua de Kusunoki Masashige y es recordado como el ideal de la lealtad samurái. Las rutas de comunicación se entrecruzan en la megalópolis. Mientras una línea de tren rodea la ciudad, autopistas superpuestas, vías de acceso e intercambiadores cubren la ciudad. Todos los medios de transporte se utilizan para moverse por la ciudad que no tiene un centro verdadero. De hecho, Tokio consiste en varios centros de ciudad yuxtapuestos a lo largo de unos 10 distritos que son muy distintos unos de otros. A pesar de la demanda de suelo, la ciudad tiene muchos parques. La tierra es tan cara que se están creando nuevas superficies ganándoselas al mar. Un gigantesco núcleo urbano une Tokio y las ciudades vecinas. Reúnen a un cuarto de los 127 millones de japoneses. Solo la bahía de Tokio
ha contenido la expansión de la ciudad hacia el este. Para los japoneses, el mundo material es efímero, un concepto que la arquitectura expresa a su modo. Nada es eterno, todo puede cambiar. El movimiento, pues, se transmite en los diseños. La arquitectura se vuelve cada vez más fluida. Hay policías por todas partes para humanizar la zona y para proporcionar información, ya que la mayoría de las calles no tienen nombre y la numeración de las puertas, que no es continua, es muy confusa. En Occidente, las multitudes suelen ser sinónimo de ir a lo tuyo. Los japoneses, por otro lado, son muy considerados con los demás. Las mascarillas son una protección contra el polen, pero también se llevan para no propagar gérmenes. Tokio es una ciudad limpia. Los japoneses tienen su propio código. Por ejemplo, evitar todo contacto físico cuando se saludan. Un consejo: no fumen mientras caminan. Para los adictos a la nicotina hay una solución: cabinas para fumar. De esta forma, los no fumadores están contentos y no hay motivos para tirar las colillas al suelo. El problema es... Las creencias japonesas surgen en su mayoría de dos religiones principales. El sintoísmo, la más antigua de las dos, venera a millones de dioses. El budismo llegó en el siglo VI después de Cristo. Entramos a conocer ahora el santuario sintoísta. Es sin duda el santuario más folclórico de Tokio y el más conocido. Este santuario Shinto, que así también lo llama, es la religión tradicional de Japón, la que habla sobre el espíritu de las montañas, el bosque y los ríos. La manera de lavar es toma agua y lava una mano y la otra mano. Así está purificada. Enjuagar en la boca y escupir. Y después, agua. Este santuario fue levantado en memoria del emperador Meiji, que fue el primero que llevó a Japón a la era moderna, el que inició la apertura al mundo exterior a fines del siglo XIX. Este proceso de modernización de esta religión ya hizo acto de presencia cuando siglos atrás el budismo llegó a Japón, y en vez de entrar en conflicto entre ellos, llegaron a conseguir una coexistencia que hasta el día de hoy se mantiene y se respeta. De alguna forma, el pueblo quería devolverle a este emperador todo lo que había hecho por Japón, y es que deciden donar 100.000 árboles que cada diferentes lugares de Japón los trajeron hasta acá y los plantaron voluntariamente. Este bosque, que cubre una superficie de 700.000 metros cuadrados, está cubierta por 120.000 árboles, de la cual 365 especies son diferentes. Otro acontecimiento primaveral: las ceremonias de graduación. Las familias hacen enormes sacrificios para que sus hijos tengan la mejor educación. Incluso después de la universidad, los japoneses siguen siendo infantiles. Adorables personajillos cuya función es promocional y utilitaria se ven por todas partes. También hay motos por todas partes, aunque lo de aparcarlas en cualquier sitio queda descartado. Hay plazas de aparcamiento especiales disponibles, equipadas con un sistema de seguridad automático muy ingenioso. Puede que no haya mucho espacio, pero lo que no falta es el ingenio. Para que haya más sitio, los surtidores de gasolina cuelgan del techo en las gasolineras. La clase de los gestores de estaciones se agradece mucho. Los trenes de alta velocidad aparecieron en los años 60.
conectan Tokio con las ciudades principales del país. Entramos ahora al templo de Sensoji. Tal vez es el único templo budista de Japón que constituye el centro de un barrio. Así como en el templo sintoísta encontramos la fuente con el agua para la purificación, también encontramos que los visitantes, cuando entran al templo, se congregan alrededor de este incensario cubierto que se cree que protege contra las desgracias y las enfermedades. Se accede por la puerta llamada del trueno, famosa por su gigantesco farol rojo de papel. Después de este lugar viene una avenida de tiendas de recuerdo y otros artículos que conducen directamente al templo. Sensoji, también llamado Kannon-sama, lleva más de 1000 años en el mismo sitio. Ha sido reformado varias ocasiones desde el siglo IX, aunque esta versión sobrevivió al terremoto de 1923. Desapareció, sí, por completo durante la Segunda Guerra Mundial. De todos modos, fue construido nuevamente en 1958 con un tejado inclinado de 70.000 tejas de bronce. Es imponente, lo mismo que la gran pagoda de 5 plazas que se encuentra al oeste del templo.